Así se cultiva el bullerengue en el Urabá antioqueño. En Necoclí, llamado antiguamente San Sebastián de Urabá, se encuentra uno de los más reconocidos grupos de bullerengues del país, Palmeras de Urabá. Es natural que Necoclí sirva como escenario de este tipo de folclore, pues cumple con dos requisitos básicos exigidos por el bullerengue: nostalgia de la raza negra, mar Caribe a sus orillas. En el África se le cantaba al entorno, se le cantaba a través del bullerengue a la mujer, a la niñez, al nacimiento, a la pubertad. A eso se le cantaba en el África. El bullerengue en América cambió su temática, porque los africanos, cuando llegaron, empezaron a tomar los instrumentos y a cantar sus lamentos. Los lamentos que habían padecido a través de ese viaje tortuoso que implicaba traer 2,000 o 3,000 negros en la bodega de un barco, donde la mayoría morían. A eso ellos empezaron a cantarle. Y posteriormente, a través de estos 500 años de desculturalización que hemos tenido, tanto negros, blancos e indios, esa temática también ha ido cambiándose. Ya no se le canta solamente ese lamento al nacimiento de la niña, a la pubertad del África, sino que se le canta a las costumbres nuestras, a nuestros problemas. Se le canta al amor, no se le canta solamente al nacimiento de la mujer. Costumbres y amor. Filenia Salas no conoce otra forma de contraer entusiasmo por el bullerengue. Salíamos al bullerengue, mi mamá era cantadora, mi tío era tambolero, y como yo estaba muy pequeña, yo me metí y bailaba. Eloísa Garcés Ladeo, cantadora de tambores de Urabá, recuerda que tuvo el mismo tipo de iniciación. Estando muy pequeña, me gustó mucho el bullerengue, y entonces yo me metí donde estaba la señora cantando bullerengue, y yo me ponía acá pasito a cantar y a mover el cuerpecito. Y yo, así cuando ya fui señorita, mis hermanos me metían en la música, y yo entraba a cantarles esteto montada en una mesa, con el ritmo aquel que tiene el cuerpo muy, y eso era admiración para las personas. Entonces yo me cogía las polleritas y entraba a bailarle el ritmo a los señores para que me vieran, y eso era risa para ellos. 60 años después, Filenia y Eloísa desempolvan los viejos cantos, hacen bullerengue. Esta bolsa de agua sobre el mar Caribe, que es el Urabá, convoca patrimonios inusitados, escenarios de belleza fascinantes, acuarelas de color y brisas con predominio del azul. Abrazo perpetuo de muchas aguas, porque este golfo también recibe las aguas del Atrato, señalado como el río más caudaloso de Colombia. Y por supuesto, libre de los vientos alisios que golpean el resto de la costa norte, las tierras del Urabá son fértiles hasta el mismo borde de la playa. 100 kilómetros de esa costa caribe corresponden al municipio de Necoclí, Urabá antioqueño. Necoclí es un municipio de unos 1,200 kilómetros aproximadamente. Tiene
21 años de vida municipal, contempla 7 corregimientos, 136 veredas, 40.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 26.000 están en el área rural y 14.000 en el área urbana. Es un municipio muy cosmopolita, donde entra y sale gente no solamente de la zona y el departamento, sino del país, dada su ubicación geográfica y estratégica, turística y económicamente. En tierras políticamente pertenecientes a Antioquia, pero geográficamente caribes, la música raizal de la zona se nutre de sus vecinos de Córdoba y Bolívar. Aquí hay una fusión triétnica, el negro con el blanco, con el indio. Hay unos prototipos diferentes de nuestra raza original. Entonces eso también se ha manifestado, lógico, en el aspecto folclórico. Por eso aquí tenemos desde chirimías, vallenato, ranchera, salsa. Aquí se disfruta la terapia, la soca, el calixto.